Hola, bienvenido a este Ardu tutorial. En esta primera práctica vamos a programar nuestro Arduino para que encienda y apague una luz automáticamente, tal como vemos aquí. En este caso utilizaremos un LED incorporado en la propia placa, por lo que el único material necesario será nuestra placa Arduino y su cable USB. El primer paso será conectar la placa Arduino al ordenador con el cable USB. Una vez hecho esto, Abrimos el IDE para escribir nuestro programa. En Setup incluiremos las instrucciones que deben ejecutarse solo una vez al inicio. En este caso, escribiremos una única instrucción para configurar el PIN 13 como salida, es decir, vamos a escribir en él. Pasamos a Loop. Lo que escribamos aquí se ejecutará de forma iterativa, es decir, se repetirá una y otra vez mientras dure la ejecución. Encendemos el LED asociado al pin 13 escribiendo un 1 digital en dicho pin. A continuación lo apagamos escribiendo un 0 digital. Añadimos dos instrucciones más para controlar mediante un retardo el tiempo de encendido y apagado. En este caso, un segundo. Compilamos y enviamos a la placa haciendo clic en la flecha horizontal y, si todo ha salido bien, tendremos nuestra luz parpadeando. Vamos a hacer una pequeña modificación. Intentaremos que la luz parpadee más rápido. Para ello, simplemente vamos a reducir los tiempos de retardo a un cuarto de segundo. Volvemos a compilar y observamos el resultado. Con esto termina esta práctica. Ha sido sencillo, ¿verdad? Si te ha gustado, puedes suscribirte a mi canal. En el próximo Arduo Tutorial, Aprenderemos cómo manejar un semáforo.